Tweet mayor que Yankees salvan a Loaiz y Ganota. Para enviar este contenido a varios correos debe separar las direcciones email con una coma y espacio. Nuestro sistema permite un máximo de 5 destinatarios y un comentario de hasta 2,500 caracteres en el mensaje. Destinatarios, remitente, comentario enviar por enlace compartido exitosamente, por no hemos podido compartir el enlace en este momento, inténtelo de nuevo más tarde, mayor que Yankees salvan a Loaiz y Gaduelo. En la que fue su cuarta apertura como liga mayorista, Jonathan Loaiz no pudo salir con las manos alzadas ante los Bravos de Atlanta, quienes le fabricaron 3 carreras limpias en 4 episodios. Dejó el juego el perdido, pero la ofensiva de los Yankees lo salvó del naufragio y, por lo tanto, mantiene su récord en 2 victorias sin derrotas. Dominante frente a los Rays de Tampa Bay y frágil frente ante los temibles Marineros de Seattle. Soberbio ante los Phillies de Filadelfia y permisivo contra la dura ofensiva de los Bravos de Atlanta en su más reciente apertura. Así ha sido Jonathan Loaiz en sus primeras 4 salidas con los Yankees de Nueva York, dejando claro desde el arranque de su carrera que es un pitcher con gran potencial, pero que también es un lanzador en ocasiones vulnerable, como lució anoche en el Yankee Stadium, donde en 4 episodios de labor permitió 5 imparables, entre ellos el primer jonrón de su joven trayectoria, ponchó a 3 rivales, permitió 3 carreras limpias, desmejoró su efectividad de 1,93 a 3,00 y salió sin decisión en el duelo que los Yankees perdieron con score de 5-3 en extra inning. Loaiz siga, sereno como siempre y calculador como en sus anteriores presentaciones, completó las 2 primeras entradas sin mayores complicaciones. De los 7 bateadores que enfrentó solo Nick Markakis, el líder en imparables conectados en la Liga Americana, le pudo pegar hit. Sin embargo, en el tercer inning, Johan Camargo con un swing violento se convirtió en el responsable del primer cuadrangular en contra del Nika en Grandes Ligas y a la vez en el causante de que el marcador se empatara 1-1, pues antes Aaron Judge había puesto en ventaja al pinolero. Con su jonrón 23 del año, caos en el cuarto capítulo luego de ser estremecido por el bambinazo de Camargo, Loaiz apareció tomar el control del encuentro, acto muy común de su parte, y retiró a los siguientes 4 bateadores que se pararon frente a él. No obstante, en el cuarto episodio, ya con un out en la pizarra, fue víctima de un rápido operativo de la brava ofensiva de los de Atlanta. Markakis, el iteador imparable, le conectó doble por el bosque derecho, Kurt Suzuki le pegó un sencillo para empatar el juego 2-2 y Ronald Acuña Jr., el superprospecto al que ponchó en el segundo inning, le conectó otro doblete que sirvió para ponerlo atrás en el marcador 3-2. Reaccionó ponchando a Charlie Culberson y dominando a Camargo, pero eso fue todo para él y no salió a lanzar en el quinto, mismo episodio en el que los Yankees empataron el duelo y lo salvaron de la derrota por segunda ocasión en la temporada.